Y ustedes me disculpan, mi gente, hoy amanecí con este tarro, pero no iba a dejar de venir a grabarle porque se los había prometido. No me digan que es porque como mucha mantequilla, porque no hay, ni mayonesa, porque no hay, ni nada de eso. No sé realmente ese grano ahí, qué cosa, no sé. Buenos días, mi gente linda. Su amigo Juanca los saluda desde Bacuranao. Ahora no sé si tengo que entrar a la playa sin el nasobuco, con el nasobuco. No, ahora no sé. Bueno, ¿y qué pasa con la primera fase y el tema de las piscinas y el tema de las playas? Lo que estoy mirando es que no se va a parecer un tiburón. Nuestra historia comienza cayéndola atrás al transporte público. Y ojo que no me estoy quejando, realmente es mejor eso que llegar a pie. En esta primera fase se restablece con limitación el transporte público urbano, incluyendo el rutero, aprovechando la capacidad máxima de los medios, estableciendo el control de las medidas sanitarias. Nada, usar todo el mundo en nasobuco. Todo el mundo sentado y de pie, solamente la mitad de su capacidad. Bueno, mi gente, me encuentro precisamente ahora en un punto que muchos de ustedes recordarán. Es el punto donde se cogen los coches, se cogen los visitaxis. Hay personas que todavía no quieren ir a la playa. El que desee esperar, yo pienso que está bien, porque en definitiva hoy en la televisión dijeron que todavía habían casos de coronavirus que no habían sido detectados. Yo considero, mis amigos, que si van a ir a la playa, pues entonces que mantengan la distancia social, que traten, si van a tomar, de tomar cada cual en su vaso, si van a compartir, que cada cual se cuide, para que entonces no exista el llamado rebrote, que ojalá que no ocurra, pero es lógico que quizás ocurra. Me imagino que va a venir a la playa, habrá que ponerse su nasobuco. Si vienes con la familia, pues entonces viene todo el mundo protegido. Ya cuando lleguen ahí, pues se lo quitarán y disfrutarán de la misma. Madre, buenos días. ¿Ya hay gente en la playa? Sí. ¿Y cómo está aquello allí? Bueno, bueno. ¿Está bueno? ¿Muchas personas? ¿Pocas personas? No, poca. Habrá unos 30, 40. ¿Vacío por qué? Todavía, sí. Recuerda que fue el primer día. Pero bueno, ¿se puede estar en la playa? Ya, se puede estar ya. Ya, ya, está bien. ¿Ya han disfrutado de la playa? Todo bien. Bueno, estaba tranquila, limpiecita, todo estaba riquísimo. ¿Ya ustedes conocen cuáles son las nuevas medidas para tener en cuenta en estos momentos para el tema de la playa? Sí, no ir en grupo, no estar cerca. Aglutinado, cerca. O sea, no, en el caso de ustedes no, pero bueno, si fueran con varias personas, bueno, mantener distancia. Mantener distancia. Si van a tomar ron, pues entonces cada cual con su vasito. Exactamente, tomando todas las medidas de higiene. Gracias. Mi gente, y este es el puente de acceso para la playa Bacuranao. Y me he percatado de que está reparado, lo han arreglado, qué bueno. Yo hacía años que no venía por Bacuranao realmente. Y recuerdo que el último viaje que había venido, pues entonces el puente estaba muy destruido. Pero bueno, lo han reparado. Eso me alegra mucho. Y llegamos, mis amigos, a la playa Bacuranao. ¿Qué les ha parecido entonces la apertura ya y la posibilidad de que ya el cubano pueda venir a la playa? Bueno, muy bien, sobre todo la posibilidad de disfrutar un poco de las playas cubanas y hacerlo como lo estamos haciendo. Veo que la gente se está protegiendo lejos unos de otros, con mucha tranquilidad. Eso es lo importante. Entonces ya lo saben, mi gente, vienes con tu nasobuco, te lo quitas cuando llegues a la playa, mantén el distanciamiento social y a disfrutar. No es el momento de venir a la playa con grupos de 10, 15, 20 gente. Venga usted con su familia y ahora para el agua, yo también tengo derecho. Juanca también es hijo de Dios. ¡Qué riquera!
y sobre todas las cosas, no tienes que venir con un amigo coronel. El agua está muy cristalina, muy limpia. Todavía no tengo cámara para sumergirla. Pronto la habrá. Miren esto, qué belleza, mi gente. Y sobre todo, esto es un horario bueno para venir, porque siempre me han dicho que el mejor momento para venir a la playa es de 8 de la mañana hasta las 11, que el sol no es tan dañino. Lo que estoy mirando es que no se va a parecer un tiburón. No sé si ustedes saben que últimamente han salido videos por las redes de tiburones que a tanta calma, pues entonces se han acercado a la orilla. No sé alimentarse de qué ni de quién. Pero si me cojo un tiburón a mí, pues entonces va a estar casi un mes sin comer. Y algo que me parece muy positivo es que existe la posibilidad de usted poder alquilar sus tumbonas, sus camas, sus mesas, sus sillas, sus juegos de mesa, a un precio que me parece que es módico. Y hasta aquí, mi gente linda, el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya servido. Y si es así, pues entonces regálame tu like y compártelo para que tu gente sepa que ya puede venir a la playa y en qué forma tiene que estar aquí. Los quiero, nos vemos. Vámonos con Juanca.